A pocos días del receso que dará el legislativo para que los congresistas se retiren a sus actividades proselitistas, no se visoran cambios y estos no se dan porque no hay voluntad de la oposición para llegar a un acuerdo, aseguran diputados del partido de gobierno. La reforma electoral para que el libre tenga un representante en el TCE, ocupamos a los liberales. Si no liberales no va a haber reforma. No es temor, es estrategia política. No nos vamos a aventurar nosotros solos como cachurecos. Hacer una reforma de esa naturaleza, ocupamos los 30 diputados liberales y hoy mismo le damos a ese representante en el TSE. Sin embargo, este congresista de la oposición sostiene que no hay ratificación de las reformas aprobadas y asegura que el binomio del Partido Liberal y Partido Nacional no quieren que Libertad y Refundación tengan un representante en el Tribunal Supremo Electoral. No, rechazo lo dicho por el abogado Rivera Callejas. El acuerdo para la reforma de la composición del Tribunal Supremo Electoral no se da porque no hay un acuerdo entre el matrimonio, el maridaje perfecto que tiene el Partido Liberal y el Partido Nacional. También liberales afirman que no se oponen a las reformas que representen mayor transparencia en este proceso electoral. Nosotros creemos que sería justo que Libre o la Alianza de Oposición tenga un magistrado en el Tribunal Supremo Electoral, pero no que le demos otro magistrado al Partido Nacional. Y es sencillo, ni siquiera tendremos que hacer una reforma constitucional para que Libre tenga un representante en el Tribunal Supremo Electoral. Es simple y sencillo. Sustituyamos el, el magistrado que tiene la democracia cristiana, un partido que ni siquiera tiene un diputado en el Congreso Nacional, y démoselo a Libre o a la Alianza. Mañana martes reinician las sesiones en el legislativo y temas como la regulación de la reelección, la ley de colaboración eficaz y la ratificación de representantes en el Tribunal Supremo Electoral para Libre siguen demandándose a antes del periodo de receso. Desde Notifida le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Ludin Durón les informó de Llerita.